a Vudú lo mandaron a la fastuosa residencia que tiene a tener prisión domiciliaria. Ahora nos enteramos de una suerte de indulto encubierto, tanto que estaban reclamando desde el kirchnerismo el indulto para Vudú. Le dieron un estímulo educativo con una reducción de condena de 10 meses. Es increíble, ¿no? Es increíble. Vamos a repasar, vamos a leer precisamente los aspectos medulares de esta reducción de pena. Se le reduce la condena de 10 meses, era una condena de 5 años y 10 meses, la original, ya cumplió la mitad de la condena y esto le permite, no es casualidad, pedir salidas transitorias, pero de su propia casa porque está en la casa. El 1 de julio del 2024 cumpliría la condena. Y aquí va el detalle y la polémica. Se supone que el estímulo educativo es para el delincuente común que es analfabeto, que fue castigado socialmente y que no hizo la primaria, la secundaria, que no sabía leer, que no sabía escribir, pero le dieron este estímulo educativo a un vicepresidente de la Nación, a un delincuente de cuello blanco, hay que decirlo así. ¿Qué cursos hizo? El de programador de sistema de base de datos. Montador electricista, ya tienen un electricista a quien llamar si lo quieren hacer, probablemente le pueda pedir a alguno de los que estuvieron con él en la causa de Olfam que venga, si lo liberan a Núñez Carmona, quizás sea el que venga con la escalera, ¿no? La escalera tijera. Electricista instalador y además, esto está muy bueno, ¿eh? Un curso de organización de eventos. También podría cantar Amado Vudú porque es... Más o menos se la rebusca con la guitarra, ¿no? Y además un taller de filosofía. Privilegios que no tienen todos los delincuentes en la República Argentina. Una suerte de indulto encubierto.